Morazán es un municipio del departamento de Yoro en la República de Honduras. Se sabe que en tiempos remotos, los habitantes de la actual cabecera vivían en un lugar que dista de esta 3 kilómetros y se llamaba Toledo. Pronto, los habitantes de esta se trasladaron al lugar donde se encuentra la población y le dieron el nombre de Catahuana. Y así, figura en el recuento de la población de 1801, formando parte de la subdelegación de Yoro. En el censo de 1887 ya aparece como municipio. Igualmente, el municipio de Morazán perteneció como aldea al municipio de El Negrito Yoro. Con el pasar de los años, logró su reconocimiento como municipio y hoy en día es un punto estratégico para el comercio de la región. Morazán se caracteriza por tener un gran potencial económico en sus actividades comerciales, a la vez contar con un fuerte impulso en la siembra de granos básicos como ser maíz, frijol, café, palma africana, diseminados en el denominado Valle de Catahuana.